Bien, señores, aquí tenemos la llamada ya. Buenos días, a su orden. Buenas. Dígamelo. Yo quiero saber, yo terminé en el día 4 de febrero de 2021, que para cuándo tendré cita. Soy esposa de residente. Usted es esposa de residente. ¿Terminó sus seis pasos cuándo? El 4 de febrero de 2021. 4 de febrero de 2021. Están trabajando, mis amores, ahora mismo. Junio, julio, agosto y septiembre. Estaríamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Unos 4 meses aproximadamente para usted. Yo quiero otra preguntita. Yo tengo un amigo que la mamá lo pidió, ¿verdad? Sí. Entonces, él se murió ya que está esperando cita. Entonces, que si los niños de él se van. Ok, mi amor, ¿me puedes repetir la pregunta? El último chico, no lo entendí por el teléfono. La mamá pidió los hijos grandes ya y los hijos tenían hijos. Entonces, él se murió, el papá de los hijos. Entonces, si se van los hijos, el papá se murió. O sea, la persona que estaban pidiendo se murió. Ajá, y tiene hijos y estaban junto con ellos en la petición. No, amor, lamentablemente ya los hijos quedan fuera también porque murió el aplicante principal, mi reina. Ok. Sí, lamentablemente. Si hubiese sido el peticionario que muere, alguien lo puede continuar si el caso está completo. Ok, gracias. A usted, mi reina. Señores, seguimos. Desde la República Dominicana estamos en vivo desde esta plataforma y de estos medios tan importantes como Luna TV, Canal 53 y la mejor emisora que tiene todo el país y se llama La Exitosa Monumental 100.3 de Tony Parache. Buenas. Buenas, mi hermano. A su orden, mi líder. Quiero hacer una pregunta, a ver si usted me saca de esta duda. Dele. Si mi esposa nos pide un hijo ciudadano, ¿podemos abarcarlo vos? O si me pide a mí, que tengo un hijo ciudadano, lo abarca a mí y a ella. Pregunta, líder, ¿el hijo es de los dos? No, pues no son hijos de nosotros. Uno de ella y otro mío. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, ¿quién va a pedir? ¿Quién va a pedir? Va a poner el hijo mío. El hijo suyo, que también es hijo de ella. Entonces, la regla es, para que él la pueda pedir a ella, ustedes debieron casarse antes de que él cumpliera 18 años y debe hacer dos peticiones separadas. Ah, no, pues nosotros tenemos 7 años de casado y yo tenemos 40. Ok. ¿Ustedes tienen cuántos años de casado? 7. Ok, ¿y él tiene 40 años? No, él tiene como 35. Ya tenía, 40. Sí, ya tenía más de 18 cuando ustedes se casaron. Entonces, él no la puede pedir como madrastra a ella. Él lo va a pedir a usted y usted ya cuando entre a Estados Unidos va a pedir a su esposa. Pero usted le coge 7 años. No, mi líder. Es el hijo que lo está pidiendo a usted. Es año y medio. Y cuando usted pida a su esposa le va a durar 2 años. Más el tiempo de atraso. No salen juntos los viajes. No salen juntos. Porque antes dije que se podía, que uno daba $150 ahí. No, eso nunca se ha podido, mi líder. Se hacen peticiones separadas siempre cuando se trata de ciudadano. Estamos a su orden. Señores, vamos a repetir esa partecita que es muy importante. Atención, Jensi. Si usted tiene un hijo ciudadano,